El programa de capacitación a distancia requiere de un componente que facilite la transmisión de conocimiento y ponga al alcance del docente las herramientas que se han desarrollado para la implementación de la estrategia educativa. Para cubrir esta necesidad, hemos creado una plataforma educativa para las y los maestros, con la particularidad de contener en ella todos los recursos pedagógicos de este programa para que los docentes puedan explorar con anticipación y considerar los recursos en la planeación de las actividades adecuadas a su grupo. En la plataforma educativa encontrarán sugerencias metodológicas y material de apoyo, así como la posibilidad de acceder al material de distintos grados escolares con el propósito de conocer los contenidos planteados en este programa de reforzamiento. Cada grado cuenta con un díptico que plasma la propuesta curricular de las tres asignaturas que se abordan en el programa: español, matemáticas y educación socioemocional. Este documento es una guía de uso intuitivo para entender la estructura y lógica en la que se presentan las actividades que se implementarán a los alumnos y las alumnas. De esta manera, cada docente podrá realizar su planeación y tendrá la seguridad de que está abordando aquellos aprendizajes claves necesarios para el reforzamiento y la recuperación. Les recomendamos leer este díptico detenidamente y empezar a soñar con las posibilidades creativas de cada actividad. La guía del docente ofrece la posibilidad de que el maestro o la maestra identifique la materia, el nombre de la actividad, el aprendizaje esperado y las propuestas metodológicas para que establezca el objetivo específico a abordar en la sesión. La planeación escolar es un punto clave para la o el docente. Estas guías, conformadas por las tres materias, español, matemáticas y educación socioemocional, cuentan con esta herramienta, que es la base para identificar el qué, el cómo y el para qué de cada una de las actividades diseñadas para el programa. Ante el desarrollo de nuevas herramientas, los videos son sin duda la posibilidad de producir para los docentes contenido diverso, accesible e interesante con los cuales puedan nutrir su experiencia educativa. Por eso, en la plataforma contamos con la producción de un video para cada una de las actividades de las distintas materias de todos los grados, en donde le exponemos al docente los distintos momentos de la actividad, la metodología sugerida, así como algunas recomendaciones didácticas para implementar la actividad. También consideramos estrategias para evitar incidentes que pudieran surgir o preguntas detonadoras para cierres reflexivos. Se anexan direcciones de documentos, publicaciones y videos que pueden servir de referencia para la ejecución de las actividades. Al final de cada módulo, planeado para una semana de trabajo, es muy importante hacer un corte y revisar lo avanzado con las y los alumnos. Esta evaluación tiene un carácter formativo
No se trata de asignar una nota, sino de hacer una revisión del proceso que nos permita valorar lo logrado y al mismo tiempo encontrar aquello que es necesario mejorar. La evaluación formativa involucra a los alumnos, docentes, material y en este caso el apoyo recibido por parte de las familias, ya que estamos en una situación extraordinaria en la cual las familias cobran un papel protagónico en el proceso. Por lo tanto, no debemos olvidar que también ellas tienen que aprender a familiarizarse con estos recursos que se presentan y es posible que necesiten de nuestro apoyo. Estos reportes de avances nos permitirán corregir el rumbo y a su vez planear las sesiones que siguen para el mejor logro de los objetivos. Recordemos que este programa nos ayudará a conocer a nuestros alumnos. Si bien algunos tendrán los mismos grupos que el ciclo escolar pasado, otros tendrán nuevos niños y niñas con quienes trabajar. Además, hay que tomar en cuenta que como cada ciclo escolar, es posible que ingresen nuevos alumnos a quienes hay que dar la bienvenida y hacer sentir integrados. Para cada grado escolar se ha elaborado un cuaderno de trabajo para los alumnos. Las actividades estarán disponibles en línea, pero también en este material impreso para que las niñas y los niños puedan realizarlas independientemente de sus posibilidades de conexión o de impresión. En los cuadernos se presenta por día el trabajo que deben realizar los alumnos, una actividad de matemáticas, una de español y una al inicio de la semana de educación socioemocional. Las actividades se organizan para que el alumno pueda llevarlas a cabo de manera autónoma con la ayuda de los videos de la plataforma. Cada una de las actividades del cuaderno de trabajo tiene impreso un código QR con el cual, a través de un dispositivo móvil, se puede descargar el video realizado para los alumnos sobre cada tema. En caso de que los alumnos no cuenten con un dispositivo lector de código QR, pueden acceder a la plataforma de didáctica especializada en donde podrán encontrar los distintos recursos formativos. Los videos desarrollados para los alumnos cuentan con un contenido educativo, en donde un conductor, con apoyo de animaciones y en un lenguaje entendible para su edad, les describe la actividad para que la entiendan. El video también puede ser un apoyo para aquellos alumnos a quienes se les dificulta la lectura de comprensión. Las niñas y los niños cuentan con un acceso a todo el material en línea a través de la plataforma diseñada para ellos. Para cada actividad existen recursos que complementan y enriquecen la propuesta. Los docentes pueden explorar estos recursos con anticipación para hacer uso de ellos al máximo. La navegación en la plataforma es sencilla. Hasta aquí les hemos presentado de manera general los diferentes componentes del programa. En los siguientes videos revisaremos a detalle cada uno de ellos, separando los que están dirigidos específicamente para los docentes y aquellos diseñados para los alumnos. Asimismo, les mostraremos dónde encontrarlos dentro de la plataforma y cómo utilizarlos.